Hi guys, I'm Christine from Vice's Brooklyn office. Against a backdrop of political and economic turmoil in Venezuela, people are seeking spiritual guidance now more than ever. The Baile en Candela is the most important ceremony of the year for Maria Leonceros, followers of a Venezuelan religious tradition that combine Catholic, indigenous, and African elements. In this episode of Vice International, Vice Colombia joins the ceremony. For more great episodes from around the globe, be sure to click the link to subscribe below. And now we present Venezuela's Mountain of Spirits. En Venezuela hay una montaña llena de espíritus, que en una época del año deciden bajar a comunicarse con los vivos. Vamos a ver qué tienen para decir. Lo logramos. Los espíritus nos dejaron venir aquí a Venezuela. Detrás mío está la mítica montaña de Sorte, que es donde se hacen todos los rituales durante los días del 12 de octubre y alrededor de él. Vamos a ver esta matazón. Yo voy a tratar de participar en algo. Vamos. 2014 fue el año en que la crisis económica en Venezuela tocó fondo. Todas las noticias que nos llegaron desde entonces han sido sobre su degradación social. ¿Qué carajo nos importa a nosotros lo que diga Trump? Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela. Hasta 2017, el gobierno de Nicolás Maduro permitió que la inflación se disparara, convirtiendo una economía próspera en una de las peores de la región. En ese contexto y con unas elecciones a punto de suceder, nos enteramos de que en las mismas fechas se celebra el Woodstock del espiritismo. Así que decidimos venir. El Baile en Candela es el encuentro más importante de María Leonceros, un culto espiritista que está basado en tradiciones africanas, españolas e indígenas. Todo esto se ve reflejado en la manifestación de espíritus invocados que bajan a los cuerpos de algunas personas. Este, en octubre, es el día más especial para ellos. Bueno, desde que llegamos, una naturaleza pues muy frondosa. Hay como una especie de lluvia con sol, muy agradable en realidad para este clima tan caliente. Caminamos más o menos 5 minutos desde la entrada y nosotros vimos pues negocios de comida, negocios de, pues, de cositas, de bisutería, de cadenas, de collares. Ahí es donde la gente estaba acampando. Vamos a las reglas para entrar al altar. Nos encontramos en el altar mayor de María Leonza. La gente aquí está pues en una actitud muy ceremonial, están muy callados. Las personas además aquí se fuman un tabaco entero para después poder acceder a la montaña, que es donde está la acción. Entonces, ya hecho todo esto, nos vamos para la montaña. Esto es como un popurrí de cosas. O sea, aquí hay muchísima gente haciendo un montón de cosas distintas. Entonces, a cada momento cambia el escenario. Hay gente, por ejemplo, disfrutando como en el río, tranquilos, comiéndose algo, como en una festividad más o menos, porque eso es lo que esto es. Pero también mucha gente concentrada en hacer rituales y en hacer experiencias, pues, que son muy extrañas. Es bastante intenso y ellos, pues, también se hacen mucho daño y le hacen mucho daño a sus cuerpos, además. Lo que estamos viendo pues es gente convertida. Aquí estábamos viendo a un tipo convertido en una señora. ¡Cabrón! ¡Me va a decir a mí que yo tengo que tomar mierda si la tengo que tomar, me la tomo! Ya adoptó otra personalidad. Cuando llegue lo que va a llegar, yo no voy a que me busque para educarlo. Y si te quiero morir. ¡No! ¡No! ¿Y qué hay acá, Mireya? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí esto es un oráculo. ¡Vete! Donde hacen una velación
para las personas limpiarse, de salud, evolución y prosperidad. My father preached your offering. Check on my people present, all right? Estando en la mitad de estas ceremonias, colmadas de cientos de personas congregadas, nos dimos cuenta de que la fe por estos ritos y personajes es absolutamente real. Este universo tiene una historia detrás, así que antes de participar en uno de los ritos, decidimos conocer a fondo de qué se trataba. Las creencias no son manifestadas por un grupo particular de venezolanos. Las encontramos en discursos políticos. Allá tienen el Yaracuy, la leonza, la sorte. Yo siempre quise subir para que me saliera María Leonza. Canciones populares. En la montaña de sorte por Yaracuy. Y hasta en telenovelas del prime time. Podría decirse que esta es la religión oficial de muchos venezolanos y que Yaracuy es el estado desde donde parte toda la historia. Nuestro guía, Jesús Campos, es uno de los espiritistas más importantes de la región. Él nos va a dar un recorrido por esta cultura y nos va a contar quién fue en vida María Leonza, la matrona rectora de este culto. Bueno, Jesús, ¿esta carretera cuál es? Esta es la autopista Cimarrón Andresote. Este es el sitio emblemático, este sí. Es Chivacoa, donde está el templo mayor, que es la montaña. ¿Y María Leonza quién es? ¿Quién fue? Ella fue una indígena, un cruce indígena con español y fue al río a bañarse y se vio el reflejo. Después que se dio cuenta que era ojo claro, no ojo tinto como todos los otros, o sea, se dio la diferencia y comenzó la magia de este mundo. Ella es la principal, ella es el tope en cuanto al espiritismo. Esta es una deidad que habita en las espesas montañas del estado de Yaracuy. Su origen se remonta a los mitos indígenas de una diosa que se fundió con el agua para hacer prosperidad y cosecha. Después de la conquista española y de una reapropiación venezolana, su nombre resultó ser María Leonza, la deidad máxima de una religión que mezcla creencias católicas, indígenas y africanas. Todo un universo de espíritus que son venerados en el mundo de los vivos. ¿Y dónde está la tumba de Lino Valle, Lino de las Mercedes Valle? Fue uno de los primeros María Leonceros. Ya, ok. Él es el protector de los estudiantes. Está lleno de diplomas. Medallas. Y trofeos, medallas. ¿Y por qué tiene tanta relación con estudiantes y eso? Porque él era un profesor. ¿Es él? ¿Y él quién fue en vida él? Él es el primer apóstol de la reina María Leonza. Ya, ok. Fue la primera persona que abrió caminos para entrar a las Sagradas Montañas. Abrió brechas. Ahí, en esa época, venían personas de otras partes, ¿verdad? A buscándolo a él por medio de unas materias que lo bajaban acá, bajaba el viejo Lino, y se hacían ese tipo de curaciones paralíticos, personas que traían en la estrella en silla de ruedas. De allá para acá venían curadas. ¿Usted es materia? ¿Y usted, él ha bajado en usted alguna vez? Sí, ha bajado. Con la palabra materia se denomina el médium que logra bajar el espíritu al mundo de los vivos. Según dicen, la materia pierde conciencia cuando es poseída y el espíritu termina tomando el control total de su cuerpo. Teniendo en cuenta que Latinoamérica es una región profundamente creyente en la fe católica, decidimos hablar de espíritus y conocer la postura de la Iglesia en todo este asunto. Padre, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Estás? Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. Quiero aclarar. O sea, la Iglesia condena la brujería. Cuando se recurren a estos espíritus, generalmente se recurre a ellos para pactar con ellos o para buscar la intervención de ellos. Pero lamentablemente pasan los días, pasan los años y crece el número de personas que recurren a ese tipo de cosas, menoscabando pues su presencia aquí en la Iglesia, ¿no? Esto que está pasando en Venezuela
no es una batalla contra hombres, no es una cuestión de hombres. Esto es una batalla espiritual. Yo sé de eso porque hasta los 16 años yo con mi familia practicamos la brujería. O sea, en mi casa había un altar de María Leonza, el Negro Felipe, okay. Huaycaipuro, o sea, había un altar de todas esas deidades. Mi mamá se transportaba, a mi mamá le entraba materia, yo servía de banco para que a mi mamá le bajara materia, o sea, para que te des cuenta que en qué mundo estaba sumergido mi familia. Puedo decir con toda seguridad y con toda garantía, no necesitamos recurrir a ese tipo de ritos para resolver nuestros problemas. Muchas gracias, padre. Bueno, pues ya me lo bendigo. Nos reencontramos con Jesús, quien nos va a mostrar cómo se hacen los preparativos para la ceremonia privada que nos ofrecerá esta noche. Entonces, frutas, ofrendas. Ya estamos ya llegando a la frutería. Ya. A ver, ¿qué hay? Pesala, pesala. Unos cambures. Bananos. ¿Y conseguir aquí rosas y eso en Venezuela es difícil? Un poco, pero seguimos sobreviviendo. Vamos, muchas gracias. Estamos a la orden. Chao. Bueno, ¿y qué es una perfumería? Es esas tiendas exotéricas, todo lo que tiene referido a religión, espiritismo, yoruba, feng shui. ¿Y es barato? Sí, lo que pasa es que con la crisis se ha puesto como todo cuesta arriba. Es que yo he visto muchos sitios por aquí abiertos, pero sin gente. ¿Y por qué las perfumerías están llenas? Porque aquí hay demasiados creyentes. ¿Cuáles son los tres más importantes? Es María Leonza, el Negro Felipe y Huaycaipuro. ¿Cuáles son las cortes? Hay cortes principales, como en este caso la corte chamarra y la corte india, que son cruciales en la realidad. ¿Y cuántas cortes son entonces? Hay siete principales, pero hay cortes que son como ramificaciones de las mismas siete. Ya. Está la corte vikinga. La vikinga, que es cuando se cortan. Ah, estos son las cuchillas. Y esto es para el vikingo. Ah, yo no sabía que iba a venir el vikingo. ¿Y el vikingo quién es? ¿Cómo se llama? El vikingo en el que yo trabajo se llama Mr. África. ¿Mr. África? Mr. África. ¿Estamos? Hagámosle. Ya después de habernos encontrado con Jesús, nos vinimos a la casa del padrino de él, que es el maestro Paul, uno de los más respetados y antiguos de esta localidad, para ver el ritual con nuestros propios ojos, a ver qué es lo que él nos tiene que mostrar. ¿Él era un tabaco? ¿Tú qué la cestica para los tabacos, mamá? Nosotros vinimos a esta región de Venezuela con una especie de prejuicio. Pensábamos que esta religión era un espectáculo de un solo día. Nos equivocamos. La religión está arraigada y es común que en las casas de las clases populares dispongan un altar para María Leonza. Visitamos este, que está en la parte trasera de la casa del maestro Paul. La primera aparición fue la de un espíritu africano llamado Macumba. 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 Después apareció el vikingo y con él el derroche de sangre. Liquor. Thank you.
señor. Y por último, pero definitivamente no menos importante, Ismael Montenegro. Ismael es un exdelincuente con un gusto particular por las prostitutas y la cocaína que dice haber trabajado en vida para Pablo Escobar. Ismael Antonio Montenegro Borrego. Allí nos quieren. Contrario a Jesús, que es abstemio y no fuma, y además es venezolano, Ismael es un paisa carismático que se tomó 3 botellas de aguardiente y se echó al menos 2 paquetes de cigarrillos durante la sesión. ¿Cuándo vamos a hacer una fiesta? Con putas y baño. Gisa y perica y vuelta. Yo no, pues, es que ustedes no la han vivido. Quizás yo parezco un mío y hablo con la gente y toda la weá. Pero un mío no puede hacer esto. Partirse un hueso en la cara de la gente y regresarlo. En el sitio. Un mío no puede hacer eso. Pese a que sus demostraciones de ultratumba no eran muy creíbles, la gente en la ceremonia, como en cualquier otra actividad religiosa, parecía muy convencida del milagro. A pesar de mi falta de fe, no iba a dejar pasar la oportunidad de entrevistar por primera vez en mi vida a un espíritu. Listo, ¿qué necesita saber usted que me estaba preguntando de hace rato? ¿Ustedes creen que los muertos y todos estos rituales del 12 de octubre, las bajadas de estos espíritus, ¿eso puede ayudar en algo a Venezuela? Nosotros estamos para que la gente no pierda la fe. Y con la fe se puede hacer mucho. La fe es creer sin ver. Saber que todo está muy feo y todo puede mejorar de la nada. Lo busca el espiritista, lo busca el santero, lo busca el chamarrero. ¿Usted cree que ha aumentado como de pronto el número de espiritistas o el número de religiosos con la crisis? Sí, ha habido un poco de aumento porque las personas buscan como más guía. Sí. ¿Entiendes? Buscan más sanaciones, más curaciones. Y pues somos de los que movemos más gente porque ya que Venezuela es un país violento, muchos vienen a buscar esa protección para hacer lo malo y muchos vienen a buscar la protección para que los malos no les lleguen. Sea muerte, sea arroz, sea que lo dejen sin nada. Usted no bebe nada, parce. Pues no tengo que beber. Este man es como loco en la cabeza, ¿sí? A mi salud. A su salud, porque ya yo no tengo eso. Listo, ya vienen las putas. En la ceremonia de anoche entendimos que este es un pueblo que se entrega a la fe en tiempos de crisis. Hoy vamos a ver si demuestra la misma convicción a la hora de usar la democracia para resolverla. Si la oposición obtiene hoy la mayoría de gobernaciones en estas elecciones regionales, tendría la esperanza de disputarle mano a mano el poder a Nicolás Maduro en la próxima ronda electoral para la presidencia. Estamos en Cocorote, prácticamente al lado del centro principal de votación, entonces vamos a darnos una vuelta y vamos a preguntar a miembros de ambos bandos, tanto de la oposición como del oficialismo, cómo se ha desarrollado la jornada y qué expectativas tienen para hoy. ¿Ustedes creen que va a ganar el de oposición acá en el estado? Estamos seguros. ¿Están seguros? Realmente hay muchas ventajas porque están utilizando los servicios como la comida, como por ejemplo el transporte público, pero nosotros tenemos la fe y la convicción de que esos testigos van a defender acá por cada eso. Miembros como de la oposición, gente que ha venido a votar acá, me ha dicho que el gobierno ha usado los buses del estado para traer a los votantes, que hay como que están regalando mercados, ¿eso qué es? No, hermano. Mira, los buses están prestos para todos los centros de votación, pero aquí en este centro votan tanto chavistas como opositores. Nosotros contamos con una democracia y con un sistema de votación transparente y lo que queremos es que todos salgan a las calles y hagan partícipes de su derecho, que es el voto. Quisiéramos que contaran con una oposición más seria que los representara, pero igual los respetamos y los aceptamos porque somos todos hermanos. El establecimiento, presidido por Nicolás Maduro, terminó arrasando en unas elecciones que fueron denunciadas de fraudulentas por la Organización de Estados Americanos, entre otros organismos. A esta hora llevamos 17 gobernaciones por el pecho. Victoria, el chavismo arrasó en las elecciones. El chavismo consiguió 18 de las 23 gobernaciones, incluida una de las más preciadas para la oposición, el estado de Miranda.
Nosotros no presenciamos ninguna irregularidad en el puesto de votación, pero sí una desesperanza a la hora de conocer los resultados. Lo único en lo que todavía depositan su fe parece ser el espiritismo. Le pido permiso a mi reina María Leonza y a todos los santos hermanos por la santa bendición para todos los presentes y no presentes en esta noche. Estamos en el altar del Maestro Luis. Él muy amablemente me ha ofrecido ser uno de los participantes de su ritual de purificación. Entonces yo tendré el privilegio de verlo convertirse en el Barón Samedi, un espíritu haitiano, y pues ser testigo de primera mano de qué es lo que ocurre cuando uno le hacen esos rituales. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Fui parte de un rito de sanación espiritual que al principio me hizo sentir miedo. La ceremonia estaba llena de fuego, sangre y desenfreno. Una vez superado esto, pasé a un estado profundo de meditación. Debo decir que aparte de eso, no sentí ningún cambio ni renovación, ni tampoco la presencia de algún espíritu. Esta religión puede parecer teatral, incluso absurda, pero a nuestro juicio no dista mucho de las otras. Tiene sacerdotes haciendo sacrificios simbólicos que según ellos van para algún lado. Una cuestión de fe. ¡Que viva la tierra bendita de María Isabel de la Alza! ¡Que vivan sus manantiales! ¡Que viva la naturaleza! Nos dimos cuenta de que está inspirada en los valores de la hermandad y el amor. Es una vía de escape en estos tiempos de crisis que no parecen terminar nunca. Algo a lo que la gente se aferra profundamente. Seres humanos que se sincronizan bajo el canto de la palabra fuerza.